Bueno, comparecemos hoy para dar cuerda, cuenta, perdón, de los acuerdos de la Junta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, empezando en primer lugar por la Consejería de Economía y Hacienda, que autoriza una inversión de 600.000 euros para la actualización y mantenimiento de las licencias que son necesarias para el funcionamiento de nuestro sistema de información estadístico. En total son 594.353 euros que nos van a permitir contratar eh, eh, la actualización y el mantenimiento de estas licencias para las anualidades eh, 2021-2022. La Consejería de Economía y Hacienda aprueba también 25.000 euros destinados a financiar un programa de prevención de riesgos laborales durante el año 2021 del Instituto Nacional de Silicosis. Se trata de eh, actuaciones en materia preventiva, de la dotación de equipos de prevención frente a la silicosis y la investigación de atmósfera con polvo de silice respirable en las explotaciones eh, mineras. También la Consejería de Economía y Hacienda aprueba 25.000 euros para impulsar el crecimiento empresarial del sector de la roca ornamental de la comunidad eh, con la, mediante la creación de una página web. Esta subvención se destina a los productores de piedra natural de Castilla y León, como he dicho, para financiar eh, la creación de esta página web eh, importante para la comercialización, la mejora de la comercialización en un sector. En el que somos líderes eh, en nuestro país y también eh, en el mundo. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también la contratación del servicio de atención de las llamadas de emergencia al 112, con un presupuesto de 12,6 millones de euros. La empresa adjudicataria de este contrato deberá de encargarse de la recepción y atención de las llamadas de urgencia y emergencia que se realicen en el territorio de la comunidad. La atención a los medios de comunicación y redes sociales, dar a conocer a la ciudadanía y a todos los organismos implicados en la resolución de emergencias, en particular el número único europeo de emergencias 112. También debe de apoyar a las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León en el seguimiento de los incidentes de protección civil y todas las tareas que le son propias. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también obras de mejora en un tramo de 15. 5,5 kilómetros en la carretera de Soria 630 es un eh, tramo que afecta a siete términos municipales de la provincia de Soria con una inversión total de 7,7 millones de euros. Fomento y Medio Ambiente también aprueba una subvención de 478.500 euros a 22 municipios abulenses para el mantenimiento y la explotación de las depuradoras que afectan al parque regional de sierra de gredos se trata de una subvención directa eh, que es una más de las que se destinan a colaborar con el funcionamiento y el mantenimiento de eh, los municipios enclavados en nuestros parques naturales en nuestros parques eh, regionales perdón. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también aprueba una subvención de 85.000 euros al Ayuntamiento de Talveila, en Soria, para una captación de agua en la localidad de Fuente Cantales. Se trata de la ejecución de un sondeo para la captación de aguas subterráneas y su conducción hasta el depósito regulador en dicha localidad de Fuente Cantales, que pertenece, a, como hemos dicho, al municipio de Talveila. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también una subvención de 60.000 euros al Ayuntamiento de Saldaña, en Valencia, para obras de reforma de su estación de autobuses, con el fin de adaptar su infraestructura a los estándares actuales que son demandados por los viajeros de transporte público en carretera. Va a afectar esta intervención a la rehabilitación de fachadas y cubierta en la zona de espera, así como a la accesibilidad del edificio. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza la contratación de obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Rin de Campos, Villafrades de Campos y Villalón de Campos en Valladolid, Guadilla de Río Seco en Palencia y en la de Ferreruela de Tábara en Zamora. Obras en las que se van a invertir un total de 2,8 millones de euros. Se trata de que con la nueva distribución de la propiedad, eh, se produzca un beneficio medioambiental muy notable, una reducción de más del 25% de las emisiones de CO2 respecto a la situación anterior a la concentración, teniendo en cuenta que se prevé un ahorro de hasta un 26% en el gasto de gasoil en las concentraciones de secano. Con esta contratación, habremos iniciado ya procesos de ejecución de obra de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria en más de 55.000 hectáreas, lo que supone el 36,5% 73% de las hectáreas comprometidas al inicio de la legislatura. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural invierte también 540.000 euros en obras en caminos provinciales en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. Este año 2021 ya se han ejecutado o se están ejecutando en este momento 28 actuaciones, más de 118 kilómetros de caminos rurales por un importe de 2,2 millones de euros. Eh, tienen más detallado en la eh, nota de prensa. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina también 217.000 euros a la contratación del servicio de promoción de la marca de garantía Tierra de Sabor en el evento gastronómico Tierra de Sabor Michelin Guide Experience. Eh, esta eh, tiene por objeto promocionar los alimentos de nuestra comunidad, la marca de sabor, que es generadora de productos agroalimentarios de gran calidad y lo va a hacer de mano de la mano de Michelin España Portugal por su incuestionable vinculación con la producción de alimentos de calidad y por tratarse de un referente en todo el mundo en el ámbito de la gastronomía. Este evento va a tener lugar eh, entre el 24 y el 27 de septiembre de este presente año en diferentes lugares de nuestra comunidad. La Consejería de Sanidad modifica eh, los aforos en las medidas preventivas pandémicas para eventos deportivos multitudinarios. Los nuevos criterios se fijan, como ustedes saben, eh, a partir de la decisión del Interterritorial de ayer, eh, en un 60 en las competiciones desarrolladas en recintos abiertos y un 40 en los eh, recintos cerrados, con una vigencia de las limitaciones hasta el próximo 30 de septiembre. Se trata de las medidas destinadas a eventos deportivos multitudinarios, incluidos los de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de Baloncesto. La Junta invierte también 344.000 euros en equipamiento menor de laboratorio para el nuevo hospital de Salamanca. La Consejería de Familia Igualdad de Oportunidades invierte 2,5 millones para extender a Salamanca el proyecto Intecum de atención en la fase final de la vida eh, y lo hará con las Prodes. Eh, esta autorización, de, de esta firma, eh, nos va a permitir ofrecer con este programa todos los cuidados y apoyos necesarios a las personas afectadas por una enfermedad en fase avanzada o en fase terminal, que deseen llegar al final de su vida en su propio hogar. Es un proyecto que ya se puso en marcha en el año 2018 con mucho éxito en la provincia de Valencia y que queremos extender progresivamente al resto de nuestra comunidad. La Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades financia con 255.000 euros el programa interuniversitario de la experiencia que este curso amplía sus sedes online a nueve. Se trata de financiar los gastos derivados de este programa. Una iniciativa que ofrece a las personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y a la ciencia como fórmula de crecimiento personal. La principal novedad de esta edición es la eh, ampliación de una a nueve de las sedes online, llegando así a más municipios en nuestro entorno rural. La Consejería de Educación eh, tramita el decreto para mejorar los procesos de implantación y supresión de enseñanzas eh, universitarias este proyecto de decreto para gestionar la ordenación de las enseñanzas sustituye a la de 2013 y simplifica procedimientos incluyendo la regulación de las enseñanzas universitarias de doctorado la consejería de cultura y turismo destina 40.000 euros para el apoyo al deporte de la comunidad a través de el foro internacional del deporte de Castilla y león esto eh, Viene de una subvención que se da a la asociación Golden Dreams Teams para financiar la organización de este foro, que hasta eh, este momento había sido eh, financiado por el Ayuntamiento de León y ahora pasará a denominarse Foro Internacional de Deporte de Castilla y León. Va a tener una periodicidad anual y pretende convertirse en un referente de prestigio en el mundo del deporte eh, con sede en nuestra comunidad dentro de la apuesta de la Junta. Para promocionar la actividad deportiva como motor de desarrollo económico de los bienes colectivos y generador de empleo, fundamentalmente mediante la celebración de importantes eventos. La Consejería de Cultura y Turismo declara la villa de Molina Seca, en León, bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico. Es una más de nuestras declaraciones de bien de interés cultural, en este caso. El expediente estaba incuado desde el año 1975. Por otra parte, y fuera del orden del día, comunicarles que eh, ha cesado a petición propia eh, Inmaculada eh, perdón, eh, Milagros, eh, uh, la gerente del ECIL, a quien eh, a Milagros Sigüenza, perdón. ...la gerente del ECIL, a quien agradecemos eh, los servicios prestados... ...cesa a petición propia y es sustituida al frente de la gerencia del ECIL... ...por José Antonio Bartolomé, actual eh, director eh, de eh, Trabajo y Prevención eh, de Riesgos Laborales. Como ustedes saben, José Antonio Bartolomé es licenciado en Geografía e Historias... ...máster en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional y Responsabilidad Social... Es funcionario, profesor de educación secundaria de la Junta de Castilla y León. Entre los años 2000 y 2015 desempeñó diversos cargos sindicales a nivel provincial y autonómico. Fue responsable regional de recursos humanos, de elecciones sindicales y afiliación en comisiones obreras y responsable de acción sindical y prevención de riesgos laborales eh, en comisiones obreras en Zamora. Ha ocupado, como he dicho, el cargo de director general de trabajo y de prevención de riesgos laborales y con esto. Eh, Queremos dar continuidad al equipo en un momento eh, bueno, de, de gran importancia eh, para el ECIL, porque es un momento de gran importancia para el futuro del diálogo social y del empleo en nuestra comunidad. Sustituye a José Antonio Bartolomé en la Dirección General Inmaculada Martínez Merino, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, diploma de estudios avanzados, suficiencia investigadora con el trabajo Técnicas Jurídicas Administrativas. Para la articulación de política de cooperación internacional. Tiene amplia experiencia en cooperación internacional. Desde julio de 2011 a 2013 prestó servicios en la Fundación Servicio Jesuita Migrantes de Chile. Realizó, entre otras tareas, asesoramiento, incidencia y diseño y seguimiento de planificación estratégica. Colaboró también con el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Y en marzo de 2014 reingresó a la Administración incorporándose a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales en la Consejería de Empleo e Industria, donde ha estado desempeñando hasta el momento los puestos de jefe de sección de negociación colectiva y ETT y técnico de dirección general. Y desde marzo de 2016 ocupaba el puesto de jefe de servicio de relaciones laborales. Es, por tanto, eh, una decisión de continuidad y contar eh, con... Eh, los, eh, nuestros funcionarios con más experiencia eh, en el tema. Por otra parte, y fuera del orden del día, también se ha valorado, conocen ustedes, la valoración eh, de la situación del empleo y los datos del paro publicados en el día de hoy. El paro registrado en Castilla y León asciende en este momento a 149.000 eh, personas. El comportamiento intermensual eh, en agosto eh, ha sido un incremento del 0,65%. Preocupándonos fundamentalmente eh, porque es un uh, incremento en el sector uh, industrial. Las provincias más afectadas son las provincias con mayor porcentaje de actividad industrial. El sector más afectado en este pequeño incremento es el sector industrial y tiene mucho que ver con la crisis de los semiconductores y la disminución de la actividad de nuestra uh, principal actividad industrial, que como todos ustedes saben es la automoción. No obstante, los datos interanuales son buenos, los datos de afiliación interanuales también eh, son buenos, pero no habrá dato bueno mientras haya una persona en paro en nuestra comunidad. Ningún dato puede considerarse favorable mientras haya personas que eh, pelean, por, buscan por encontrar empleo y no pueden eh, hacerlo en nuestra comunidad. Esto nos obliga a todos a continuar esforzándonos al máximo. Y fundamentalmente también a quienes hoy han sido nombrados responsables de nuestra política de empleo en nuestra comunidad. Nada más, os quedo a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. Como, de, como vengo, tampoco. Yo quería, yo quería preguntarle eh, varias cuestiones. Primero, al margen del. Consejo de Gobierno. ¿Para cuándo la tercera dosis? ¿Qué vacuna se va a poner y a cuánta población va a afectar? Y si me permite una más, y así no te, ya no pregunto más, ¿protocolo que se va a seguir en caso de un positivo en una clase? Gracias. Bien, eh, sobre esta última cuestión, creo que esa cuestión se ha contestado ya hoy en eh, una reunión que se ha mantenido entre Sanidad y Educación. Voy a. Transmitírsela literalmente si la tengo por aquí. Sí. Bueno, sobre el estudio de contactos, en los grupos mayores eh, hay que tener en cuenta eh, si se ha vacunado o no se ha vacunado o si se ha pasado eh, la enfermedad para, para valorar la presencia de, de, de cuarentenas. Y en la duda, eh, en los grupos de conveniencia estable, con los contactos estrechos, hay algunas comunidades esta información no es válida. Con respecto al asunto eh, de, de la tercera dosis, ahora le contestaré al otro asunto. Eh, lo que ha aprobado el Consejo Interterritorial hasta este momento es la aplicación de, eh, de la tercera dosis en personas inmunocomprometidas, personas eh, eh, que tienen o enfermedades ecológicas o están en eh, tratamiento con inmunosupresores. Y eso es lo que tenemos hasta el momento. Está todavía sobre la mesa la decisión de si poner o no una tercera dosis, eh, una dosis de recuerdo, eh, a las personas mayores, sobre todo aquellas que son más frágiles. Lo que nosotros hemos visto durante esta última ola es que eh, el leve incremento de mortalidad que hemos tenido en esta última ola se concentra básicamente en estas personas mayores, en personas eh, débiles. Y principalmente nos preocupa también eh, la posibilidad de administrársela a quienes viven en el ambiente de mayor riesgo, que es en nuestras residencias. Esto hasta este momento no está aprobado por el Consejo Interterritorial. Nuestra postura es favorable a este asunto. Nosotros creemos que es eh, una buena idea eh, suministrar esta tercera dosis a este grupo de población de riesgo, que se ha mostrado como. Eh, Grupo de riesgo eh, evidente, y vamos a esperar a ver qué es lo que dice eh, el conjunto del Consejo Interterritorial. Insisto, nuestra postura es favorable eh, a este respecto. Sobre... ¿También en las residencias? Sí, sí, a esos me refiero. Me refiero específicamente a, a nuestros mayores que viven en las residencias. Esos son los que viven en la situación de mayor riesgo epidemiológico, como se ha demostrado a lo largo de la pandemia. Con respecto a la pregunta eh, que me haces sobre cómo se van a, a comportar eh, los, eh, las decisiones de aislamiento, cuarentena, las aulas, eh, a partir eh, del inicio del curso, estaba contestando una cosa que me habían eh, enviado, pero que no eh, corresponde a, a la respuesta. Se ha reunido hoy, eh, por eso lo estaba leyendo. Eh, sanidad y Educación, y les enviarán, eh, enviarán a todos los medios eh, la respuesta a esta, a esta pregunta, porque lo que me envían en este momento no está, no está cerrado. Me gustaría saber si ya se ha tomado una decisión sobre la vacunación de los contagiados. ¿Cuánto tiempo se va a.? La decisión ya está tomada. Si son a partir de cuatro semanas, podrán solicitar la autocita. Sí, quería preguntarle sobre el asunto de la, de la tercera dosis. Eh, estamos viendo ya cifras de mortalidad en algunas residencias de 8, 9, incluso hasta 10 casos. Eh, no sé si a lo mejor incluso empezamos a ir tarde ya en esto, en esta tercera dosis, si tendríamos que espabilar un poco más para que no se ocurra lo que nos ha ocurrido en otras veces durante la pandemia. Y en este caso también hay estudios de seroprevalencia que se han realizado en esos centros donde efectivamente se, con, se está confirmando que los vacunados están perdiendo sus, sus anticuerpos. ¿no? no sé qué evidencias más se necesitan para poder apostar por esa tercera dosis. Gracias. Bueno, es decir, estoy dispuesto a proponerle como miembro del Comité de Vacunas del Interterritorial, pero nosotros lo que tenemos que hacer es esperar a que, eh, que sea... El Comité de Vacunas, eh, la ponencia de vacunas, quien haga una propuesta concreta al Interterritorial. Eh, yo puedo estar de acuerdo en esa apreciación inicial, pero, pero la ciencia tiene, tiene sus tiempos y tiene, y tiene sus métodos. No sé si vamos muy tarde con las vacunas, pero somos los que más rápido vamos de todos. ¿eh? Incluso somos casi los que más rápido vamos del mundo. ¿eh? Entonces. Mmm, bueno, yo creo que si hay alguna cosa que no se puede decir ni de la comunidad ni del país, es que vamos tarde con el asunto de las vacunas. Vamos mejor que nadie. Esta es la realidad. ¿eh? Vamos mejor que nadie en porcentaje de población cubierta, vamos mejor que nadie eh, en porcentaje de población con dosis completa y estamos ya eh, esperando a tomar esta decisión. Esta decisión la ha tomado ayer Reino Unido ¿eh? y la ha tomado Francia, hasta donde yo sé el resto de los países europeos no lo ha tomado. Sabe usted también que esta decisión eh, tiene mucho que ver eh, también con las recomendaciones de la OMS de eh, proceder o no proceder a una tercera dosis mientras que el resto eh, de la población del mundo está sin vacunar. Por tanto, hay más consideraciones que hacer eh, que el simple hecho de observar, como hemos observado, que efectivamente... Como ya le he dicho yo en mi respuesta a la anterior pregunta, eh, la mortalidad se acumula en, eh, en los mayores que están en residencias. Estando de acuerdo con esto, eh, la mortalidad evitable prácticamente no ha aumentado en la última ola. Ha habido un incremento muy pequeño en la comunidad y en el conjunto del país un incremento muy pequeño. Y tenemos que ser capaces de tomar decisiones de salud pública que nos afectan a nosotros como comunidad, nos afectan a nuestro país, pero también afectan al suministro de dosis en el conjunto de, del planeta y he de decirle que todos tenemos interés, el mayor interés posible, en que la inmunización se extienda lo más posible, porque mientras hay contagio eh, hay capacidad de aparición de mutaciones eh, y todos estamos afectados. Y eso es el, lo que retrasa probablemente la toma de esta decisión pero yo pasaré su recomendación de espabilar a la ministra y a la ponencia de vacunas ¿eh? y esperemos que espabilen y que la semana que viene nos puedan decir algo. Pero iríamos, seríamos yo creo que en este momento los terceros o los cuartos países de Europa, probablemente eh, del mundo, en tomar esta decisión junto con Israel, que creo que también ya la ha tomado. Eh, con respecto a la pregunta que me han hecho antes, ahora sí, los contactos, la, la actuación en las escuelas, los contactos estrechos y un positivo, que estén vacunados o que hayan pasado la enfermedad, no van a hacer cuarentena, eh, siempre que sea en el grupo de mayores que se mantenga la distancia de metro y medio y la mascarilla. Grupo de vacunados, quiero decir. Sí, no. pero, pero el resto, perdone, vicepresidente, el resto... El resto se mantiene en el protocolo, pero eh, el protocolo que tenemos actualmente, en donde están vacunados, que es donde puede eh, haber una variación, donde no están vacunados no hay una variación, hasta que no estén vacunados se mantiene el protocolo anterior. Es que el contacto estrecho de un positivo que esté vacunado o que haya pasado la enfermedad no va a hacer cuarentena, siempre que pertenezca a ese grupo ya de vacunados y que se mantengan la distancia de metro y medio y la mascarilla. El resto mantiene el protocolo. Menores de 12 años no vacunados se mantienen eh, los protocolos que teníamos hasta el momento. Sí, buenos días, vicepresidente. Eh, yo le quería preguntar sobre eh, el anuncio que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid de eliminar los impuestos propios que tienen como comunidad autónoma. Y en el caso de Castilla y León hay dos, uno que afecta al vertido de residuos y otro a la, a los, a la afección medioambiental que, que provoca la producción eléctrica y el, y el transporte de energía eléctrica. Eh, no sé eh, primero cómo lo valoran y segundo si la Junta va a seguir ese camino. Bueno, nosotros eh, sabe que son dos situaciones completamente diferentes, que el impacto eh, económico de esta eliminación de tributos en la Comunidad de Madrid ha sido publicado ampliamente a lo largo eh, del día de hoy eh, y no tiene nada que ver con eh, nuestra situación. Nosotros, efectivamente, mantenemos estos dos impuestos. Eh, uno de ellos tiene una importancia medioambiental eh, muy importante, que es el de la, intentar eh, disminuir eh, la presencia de, de residuos y, y, y de escombros, y nuestra intención es mantenerlo. Y otro, que efectivamente grava la producción eh, de energía eléctrica, de nuestros eh, embalses, de nuestra eh, energía eólica. Y, hombre, no parece el momento eh, para. Eh, retirar, eh, después de lo ocurrido eh, este verano, además, eh, retirar eh, este impuesto. En principio, nosotros no nos planteamos eh, retirar este impuesto, ni, ni ninguno de los dos que nos quedan. Saben que nuestra, nuestra fiscalidad es una de las más favorables del conjunto de España y esto es una afectación marginal y nosotros no vamos a entrar en este momento en esa carrera, entre otras cosas, porque el impacto real sobre los ciudadanos es cero, esto eh, afecta eh, dos aspectos muy concretos, y, y porque creemos eh, que no es el momento de plantearnos esta eliminación de estos dos impuestos que, insisto, no afectan al conjunto de los ciudadanos de la comunidad. Sobre esto mismo, cuando se anuncian impuestos eh, a, a las empresas, siempre se habla, o al menos ustedes hablan, de que se puede repercutir en la factura, etc. Yo no sé si por esa vía la empresa que, Iberdrola, les ha trasladado que este impuesto existente ha podido influir, si eso está relacionado también, por ejemplo, con lo ocurrido en Rico Bayo. Y aprovechando esta, que está ligeramente relacionado, un ayuntamiento de Madrid había anunciado, parece que hoy ha dado marcha atrás, la posibilidad de dejar de pagar la luz. No sé si la Junta. Eh, ¿Ampararía o alentaría que algún ayuntamiento de la zona de Ricobayo tomara alguna decisión de ese tipo? Cuando no se ha visto eh, amparar semejante cosa. ¿eh? Nosotros nunca hemos amparado eh, eh, la insumisión fiscal ni la vamos a amparar. Los impuestos eh, y, la, y, y la luz hay que pagarlo y, no, y las normas hay que cumplirlas. Eh, sobre lo ocurrido este verano y lo ocurrido en Ricoballo. Hay ahí un debate muy importante que nosotros ya hemos abierto eh, de manera reiterada y además también hemos remitido eh, una carta a, a la ministra y lo hemos dicho públicamente. Lo que no es muy sensato eh, es que se produzca aquí la electricidad y se paguen los impuestos eh, eh, en Madrid o en Valencia como nos está ocurriendo. Ninguno de los beneficios quede aquí, que aquí eh, al final no se puede eh, enganchar la luz, que aquí eh, el impacto sobre la frontera y sobre el territorio de las grandes obras hidráulicas no deje beneficio. ¿eh? Si suprimiéramos además el impuesto ya sería la bomba. ¿eh? Ya es que eh, estaríamos eh, actuando en contra de lo que nosotros mismos eh, estamos, eh, estamos pidiendo, estamos solicitando. Por pues nosotros lo que le queremos... Decir a las grandes productoras de electricidad en nuestro territorio, donde se produce gran parte de la energía que consume en nuestro país, es que aquí tienen que quedar los perjuicios y los beneficios. ¿Sí? Lo que no puede ser es que esa fiscalidad quede exclusivamente fuera de la comunidad, que la tributación de esos beneficios queden siempre fuera de la comunidad, que en realidad aquí solo nos quede eh, bueno, pues, eh, la carga o el impacto. Ecológico, visual o, o medioambiental, y no quede beneficio. Si nosotros quitáramos este impuesto, estaríamos actuando en contra de lo que hemos estado diciendo eh, estos días. Por tanto, mm, ese es el asunto. ¿Qué porcentaje de esto repercute en la factura? Bueno, esto mm, no se puede argumentar eh, con un mínimo de, de seriedad. Lo que sí que repercute en la factura es la manera en la que se realiza. La subasta del precio y cómo se regula, y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno. ¿Eh? Tiene que reformar esto. Todos, todos ustedes saben que hay un porcentaje de impuestos no autonómicos, sino nacionales, eh, muy elevados en la factura. ¿Eh? Hay una parte que no tiene que ver con el consumo, sino con la fiscalidad. Y luego en esto también tienen un impacto bastante importante algunas decisiones que se han tomado, de las cuales hoy vemos las consecuencias. Yo, si alguien. Mmm, Quiere ver cuál es la diferencia, por qué tenemos esa diferencia en la factura eléctrica entre Francia, Alemania y España. Yo creo que a cualquiera que conozca cómo se produce la electricidad en Francia, en Alemania y España, se le ocurre una explicación. ¿Eh? El porcentaje de energía nuclear que hay en este momento en Francia y en Alemania y en España es el que, si uno toma decisiones a veces basadas en criterios ideológicos, que luego tienen una repercusión en la vida de la gente. ¿Eh? Y deberíamos de pensar si las decisiones que tomábamos en su momento pues eran las decisiones más sensatas. Es urgente descarbonizar, sí, es urgente luchar contra el cambio climático, por supuesto, ¿eh? pero las decisiones que uno toma tienen su precio. Y yo lo que insisto, deberíamos de ver cuál es el componente, el origen de la electricidad en esos países en los que está más barato el coste. Y luego qué repercusión pues va a tener esto en nuestras industrias, ¿eh? porque a nosotros nos preocupa eh, lo que ocurre con los consumidores, es decir, el incremento de la factura de la luz repercute directamente en los ciudadanos, repercute eh, de manera importante, pero repercute de manera muy importante en nuestra industria, ¿eh? en nuestra industria, en nuestro comercio. Eso eh, es nuestra máxima preocupación, porque esta situación puede acabar impactando en la recuperación, que de momento va muy bien, pero que si entramos, si esta situación se mantiene, eh, se pueden incrementar los costes de producción y podemos entrar en una situación de desventaja eh, con respecto a otros países de inflación y de deslocalización. Por tanto, mmm, no tiene nada que ver eh, esta pequeña fiscalidad, que es el pequeño beneficio que queda aquí. Eh, de la producción de, de electricidad y, desde luego, el asunto de la electricidad es un asunto importante que no se arregla con manifestaciones de la mitad del Gobierno. ¿Eh? Se arregla entrando al fondo del asunto es cómo se fija el precio, ¿eh? cómo se hace la subasta, ¿eh? quién es el regulador ¿eh? y, y, y cómo producimos nuestra electricidad. Eso es lo que el Gobierno, si quiere, tiene que... Eh, Coger por los cuernos. Sí, 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 una bueno, es... última cosa sobre esto. Sí, habla de esta pequeña fiscalidad, pero ante la ausencia de, de la gran fiscalidad que dice que se tributa en Madrid o en Valencia, yo no sé si se plantean, no le planteo eliminarlo, sino eh, a la contra, sino subirlo en la medida en que, en que la otra parte no llega. No, no nos planteamos subirlo, lo que nos planteamos es eh, pedirle a las empresas. ¿eh? Tengamos una manera de que los beneficios se repartan también donde se genera la electricidad. Lo que, lo que a nosotros nos molesta, por así decirlo, es que la tributación de todos estos beneficios no se hace en la comunidad. ¿Eh? Claro, yo, si, vamos a explicarlo, si Iberdrola, Endesa y tal tuvieran su sede fiscal aquí, ¿podría bajar la fiscalidad el 0,7 céntimos que hemos bajado? Eh, mensuales en Madrid. Claro, el problema es dónde se tributan los beneficios, dónde repercute eh, esa fiscalidad y lo que decimos es, esta comunidad es una gran productora de energía, eh, eso es bueno, es bueno para el país, es bueno para la comunidad, también genera unos inconvenientes y lo que nosotros queremos es que se repartan inconvenientes y beneficios. Eh. Aquí hubo en su día eh, la sede eh, de una de las empresas de renovables que se trasladó posteriormente y nosotros lo que decimos es, oiga, es fácil eh, cuando todas las grandes empresas tributan sus beneficios en una comunidad eh, y aquí no lo no tributan. Es decir, la situación es completamente diferente. No vamos a hacer ni una cosa ni la otra, pero esta es la realidad. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, me gustaría saber si van a permitir aquí en Castilla y León a los escolares eh, quitarse la mascarilla en el recreo. Parece que el Ministerio ha dejado abierta. Esa, esa posibilidad, esa puerta. Y sobre otros dos asuntos, el tema de Villadangos, el, el día 7 se reúne la Comisión Técnica que se encarga un poco de, de, bueno, de dar el visto bueno al proyecto de exhumación. No sé si saben cuándo pueden empezar los trabajos en la zona, si hay algún plazo. Y eh, el otro día el, el presidente eh, dijo que había solicitado por carta una reunión con Pedro Sánchez. No sé si sabe si ha habido alguna, alguna respuesta. Gracias. Empezando por esto último, en este momento no tenemos respuesta ninguna. Sobre el asunto de Villadangos eh, se reúne eh, la comisión eh, técnica el día 7. La comisión técnica lo que hace es aprobar el proyecto. Lo más probable es que quede aprobado ese mismo día. Pero quién hace eh, las excavaciones? La asociación que tiene sus propios calendarios. Nosotros eh, estuvimos hablando con ellos y nos dijeron que ellos tenían previsto empezar a principio de septiembre aquí, pero que tienen otras. Eh, exhumaciones pendientes y que por tanto no sé si empezarán el mismo día 7 o eh, se eh, pospondrá el inicio de las exhumaciones. A este respecto sí me gustaría decir hoy una, una cosa, ya que me lo pregunta. Ayer falleció uno de los familiares eh, que esperaba eh, ver la exhumación de su padre y poder enterrarle con su madre. Eh, y a mí me gustaría mandarle hoy un, principalmente un abrazo a la familia y un mensaje, eh, ya se lo hemos mandado personalmente, que es que eh, nosotros vamos a, a cumplir, vamos a hacer lo posible porque se cumpla eh, ese deseo y porque se cumpla ese deseo de todos quienes legítimamente eh, quieren ver a los suyos enterrados con dignidad. Eh. Yo creo que esto ha sido un incidente aislado. Eh, yo creo que no hay que darle más importancia eh, que la que tiene. Y sobre todo creo que ha quedado claro que este es un asunto que está legislado y en el cual la Junta de Castilla y León lo que va a hacer es cumplir eh, con la ley. Sobre la mascarilla eh, en, eh, en el recreo, eh, en este momento eh, nosotros no tenemos una decisión tomada a este respecto. Nuestra intención. Decirles que es eliminar las restricciones lo antes posible. Si vemos que la incidencia, cuando volvamos a la vida normal, colegio, actividad normal, pase todo este periodo festivo, eh, si vemos que la incidencia continúa su camino descendente y que estamos eh, en niveles de saturación hospitalaria bajos, nuestra intención es ir eliminando las restricciones lo antes posible, empezando, naturalmente, por las restricciones eh, en el uso de la mascarilla al aire libre y entre aquellos que menos riesgo tienen. O sea, esto es nuestro probablemente uno de nuestros primeros horizontes, pero lo que sí queremos es esperar eh, a que se reinicie la actividad normal, a que pase esta primera quincena de septiembre y veamos eh, el impacto que tiene bueno, pues este, este último periodo de fiestas y de celebraciones a lo largo de la comunidad. Si sí, quería preguntarle: cuando habla de pedir a las empresas eh, hidroeléctricas, bueno, en este caso eléctricas, que, que parte de sus impuestos eh, acaben en Castilla y León, eh, ¿una fórmula podría ser en la renovación de los, eh, de los convenios que hay de explotación, eh, la obligación, que se incluya la obligación de que se tribute aquí? Creo que podría ser una fórmula y no sé si podría ser una propuesta de cara al Gobierno Nacional. Bueno, hay muchas fórmulas posibles eh, de mejorar la. Eh, Repercusión de los beneficios en el territorio de producción, esa es una, como hay otras muchas, y lo que hay que hacer es sentarse eh, y hablarlo. Pero eso es una de las medidas que tenemos que tomar si queremos eh, luchar también contra la despoblación. O sea, lo que nosotros proponemos como política general no, no, es, eh, no es la desigualdad, no es eh, un beneficio eh, particular, pero sí es. O sea, es que la fiscalidad, el beneficio, tiene que repercutir allá donde se produce. ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos hacerlo con la sede social, podemos hacerlo eh, con compromisos concretos, podemos hacerlo de muchas maneras. Eh, hay muchas maneras de hacerlo, pero sí que tenemos que hacer ese llamamiento eh, a, a las empresas, porque yo, yo creo que es una cuestión de justicia. No, no, no es una cuestión de privilegios, es una cuestión de justicia, que es un asunto bien diferente. Sobre la reforma de la atención primaria, no sé cómo van las conversaciones, si es que ya han avanzado en algo con las diputaciones y, los, y las entidades locales, si les van convenciendo de que puede ser una buena reforma. Y, y relacionado con esto, no sé si comparte lo, la afirmación del otro día del presidente que dijo que mientras él sea presidente no se cerrará un consultorio local. Bueno, lo comparto porque es la misma que he hecho yo en muchas ocasiones. Nosotros hemos dicho, no sé cuántas veces hemos dicho que no vamos a cerrar los consultorios, pero lo que tenemos que decir con respecto a la mejora de nuestra atención primaria es que eh, es ineludible. Y el otro día alguien decía, creo que en Segovia, pues que, que es que no puede ser que uno tenga un médico distinto cada semana o cada mes. efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es darle a cada ciudadano de nuestra comunidad un médico y una enfermera de cabecera. Vamos a empezar por el principio. ¿En qué consiste la reforma? Eh, en un incremento de dotación, en un incremento de personal, en un incremento de la capacidad resolutiva de los centros de salud y de los centros agrupados. En definitiva, en un incremento presupuestario que se ha producido como no se había producido nunca, 7,5% del PIB, y en dar solución a un problema que no es un problema exclusivo de nuestra comunidad. He de decirles que eh, a este respecto eh, eh, estamos muy satisfechos de nuestra colaboración con otras comunidades autónomas que tienen exactamente el mismo problema, como son Castilla-La Mancha y Aragón, con quienes vamos a tener una reunión la próxima semana, a la que van a acudir todos los consejeros de salud y los directores generales y los gerentes de los servicios territoriales de salud de Castilla-La Mancha y Aragón, una reunión que va a tener lugar en la provincia de Soria en la que estoy seguro eh, vamos a poder eh, poner en común problemas y soluciones comunes a un problema que es común. Vamos a ver si conseguimos de esta manera eh, salir de la demagogia en unas comunidades y otras. ¿eh? Y a ver si somos capaces eh, de, pensar, eh, de pensar políticamente eh, en grande y de dejar de hacer esto que estamos viendo estos días. Eh, por parte de algunos miembros de la oposición en nuestra comunidad, que es pura y simple demagogia. El problema de la atención primaria y de la falta de facultativos es un problema crónico en nuestro país. Nosotros, lo digo, yo creo que casi cada rueda de prensa somos la comunidad autónoma que más médicos tiene por habitante, médicos de atención primaria de España. Quien dice que nosotros estamos recortando miente miente ¿Eh? quien dice que nosotros estamos eh, privatizando miente miente entre otras cosas pues somos la comunidad que en menor porcentaje dedica a concierto con la sanidad privada de todas las comunidades autónomas no mentiré creo que somos la segunda de las 19 eh, estamos incrementando el presupuesto estamos incrementando la dotación tecnológica estamos incrementando la capacidad resolutiva de nuestra atención primaria. Y además, estamos haciendo algo eh, que no parece entender eh, el principal grupo de la oposición en nuestra eh, comunidad, que es colaborar eh, con quienes no mantienen nuestra misma posición ideológica, pero mantienen un problema común. ¿Eh? lo que va a ocurrir la semana que viene en Soria es lo que debería de ocurrir eh, a nivel nacional y que también estamos proponiendo en el Consejo Interterritorial que es en el diseño de una estrategia de atención primaria para el conjunto de nuestra nación. Pero nosotros no renunciamos eh, al acuerdo, al trabajo serio, programado y científico eh, de una actuación que es imprescindible. El Partido Socialista eh, en esta comunidad, eh, por lo menos parte del Partido Socialista, parece instalado eh, en una política mmm, que lo único que consigue es irritar y frustrar a la población. Y parece que cuanto más irritados y más frustrados estén, más satisfecho está el Partido Socialista. El Partido Socialista es incapaz de generar esperanza, propuestas de cambio, propuestas alternativas, y se dedica a a eh, utilizar lemas siempre iguales, ahora es frenar, antes era detener, o fue blindar, o conservar, o mantener. Es un partido que se niega al cambio, es un partido conservador, es un partido temeroso, es un partido cobarde en lo que se respecta a la reforma necesaria de la atención primaria. Pero no va a parar eh, la decisión de este gobierno de dotar de la mejor... Eh, asistencia sanitaria posible a sus ciudadanos. Los ciudadanos van a tener eh, su médico, van a tener a su enfermera, van a ver cómo se mejoran los tiempos de respuesta, van a ver cómo se mejoran las dotaciones eh, en ambulancias, en transporte sanitario urgente, en tecnología, en resolución en los centros de salud. Y en eso es en lo que va a, a consistir la reforma de la atención primaria. Mientras tanto, el Partido Socialista seguirá recorriendo. En nuestros pueblos intentando irritar, defraudar, engañar, frustrar a la población. Y cuanto más frustrada y más irritada, pues más felices parece que se muestran eh, los miembros de la oposición. Es una mala estrategia políticamente. ¿eh? Es una mala estrategia políticamente eh, confiar solamente en la irritación y no confiar en la esperanza o en las ansias de cambio. Pero es la estrategia que desgraciadamente ha elegido el partido de la oposición en esta comunidad. Van a empezar eh, esta semana que viene. Eh, vamos, hemos mantenido ya eh, varias conversaciones, pero vamos a empezar eh, eh, primero con la presidenta de la Federación Regional de Municipios, después con todos los presidentes de las Diputaciones, también con los delegados territoriales y eh, los gerentes de área. Es importante eh, que seamos capaces de, de comunicar los pilares eh, de, esta, de esta mejora, de este, de este incremento de, insisto, dotación, calidad y recursos. ¿eh? Y, y, y espero eh, que en los próximos meses podamos ir avanzando con tranquilidad. Y teniendo claro que, eh, que es una reforma inaplazable. Hay quien preferiría que diéramos una patada adelante más, ¿eh? o que diéramos un paso adelante más sin cambiar nada. Pero un paso adelante más está ya casi el precipicio. Eh, perdón, sobre esa falta de profesionales de la que, de la que habla el otro día, eh, el Partido Socialista criticó que la Consejería no había desarrollado todavía el decreto de incentivos para plazas de difícil cobertura. No sé si nos puede decir en qué... Eh, situación se encuentra ese decreto. En este momento eh, 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 el decreto eh, es, no sé exactamente le contestaremos a través de la consejería en qué fase está, pero he de decirle que las plazas de difícil cobertura en nuestra comunidad eh, en atención primaria son casi todas ¿eh? en nuestra comunidad y en el conjunto del país. ¿eh? Y que problemas de difícil cobertura eh, en hospitales de, de nivel 2, eh, de nivel 3, los, en hospitales de menor tamaño, los tenemos en todos. Los tenemos en El Bierzo, los tenemos en Aranda, los tenemos en Medina, los tenemos en Miranda. Eh. Eh, tenemos un serio problema de falta de profesionales que no se va a solucionar eh, únicamente por decreto. Necesitamos, no, no, no es un problema exclusivamente de incentivación ni de entrar en una subasta eh, en la cual mmm, tenía que entrar todo el país. ¿eh? Y ya está entrando. ¿eh? Porque eso mmm, puede originar un problema a la larga, un serio problema de sostenibilidad. Por eso nos reunimos con las comunidades que tienen los mismos problemas, para intentar eh, plantear las mismas soluciones. Por eso pedimos una estrategia nacional, porque si no hacemos una estrategia nacional, lo que haremos será una subasta. Y si hacemos una subasta... Ganará quien esté mejor financiado. ¿eh? Y si gana quien esté mejor financiado, pues esta comunidad es muy probable que tenga un problema. ¿eh? No podemos entrar en una política de subasta permanente. ¿eh? Tenemos que tener una estrategia nacional ¿eh? que, que tenga en cuenta eh, la situación en todas las comunidades. Eh, si seguimos así, pues acabaremos teniendo un serio problema. Por tanto, la incentivación es una parte de la solución. El decreto va a solucionar una parte del problema. ¿eh? Pero si la incentivación se acaba convirtiendo en una subasta permanente entre todas las comunidades autónomas, ¿eh? va a ganar quien tenga más margen de financiación. Y le aseguro que eso no somos nosotros. Sí, me gustaría saber si se plantean convocar aquí. Al, al Consejo de Salud de Castilla y León, creo que se llama Consejo Castellano y Leones de Salud, corríjame si me equivoco, para abordar el, abordar el tema de la reforma sanitaria. Y luego también ha hablado de las, eh, la reducción de las restricciones en mascarillas al aire libre en los colegios. No sé si eso también abordaría los eventos deportivos o si eso lo tendrían que debatir en el interterritorial. Y luego también quería preguntarle si... Han notado el incremento de contagios y de hospitalizaciones sobre todo, ¿son de la variante delta o, o, o si no tiene nada que ver? Gracias. 90% de lo que hay ahora eh, en la comunidad es variante delta, o es sea, la variante dominante, ya como era de prever y como se había visto sobre el asunto del Consejo de Salud. si es que esto ya está hecho, que quiero recordarles que ha habido un grupo de trabajo en el que han estado todos los partidos políticos. ¿eh? Entidades, eh, sociedades científicas, colegios, ¿eh? para elaborar eh, las propuestas eh, de reforma. El único que se levantó, nada más sentarse, eh, fue el señor Moreno, el eh, portavoz del Grupo Socialista, que no tenía nada que contar y, y no duró ni 24 horas sentado. Pero los demás sí, y lo presentaron, y lo presentaron aquí públicamente, y ese trabajo ya está hecho. La búsqueda de ese consenso ya está hecha, ya se hizo el grupo de trabajo y ya se elaboraron las, eh, las conclusiones y son las que estamos intentando poner en marcha. Por tanto, lo que no podemos es convocar un consejo de salud permanente ¿eh? y un consenso permanente para que cuando la gente se siente no tenga propuestas que hacer y se levante. Es que lo que hay que tener, en fin, respeto, o sea, hay que tener mucho cuajo para hacer este tipo de llamamientos, cuando ya hemos visto lo que hacen. Es que, es que, es que se han sentado y se han levantado en 2,5 segundos. Es que tenemos las propuestas que nos hicieron, que son ninguna. Es que tenemos las propuestas de todo el mundo. Es que yo sigo sin saber cuál es la propuesta de, eh, del Partido Socialista. ¿Cuál es la propuesta? Yo la sé. Oiga, pongan, mantengan todos los médicos uno, en cada sitio, en cada demarcación. Ya, pero es que no hay. Bueno, no importa, pero háganlo. Bueno, es que eso es la magia de Disney. Eso es la magia con la que irritan a la población. Haga usted algo que es imposible. ¿Cuál es mi promesa para los ciudadanos de Castilla y León? Mi promesa es lo imposible. ¿Y eso qué es lo que genera al final? Frustración, irritación. ¿Eh? Probablemente hacen esa promesa en el convencimiento, no falto de razón, de que ellos nunca se van a ver obligados a cumplirla. ¿Eh? Porque al ritmo que van, es poco probable que tengan nunca la responsabilidad de gobierno en esta comunidad. Y así es fácil hacer promesas. Es eso que hemos dicho muchas veces, ¿no? que se decía con el Partido Socialista hace unos años, eh, tranquilo, que de la oposición no te echan. ¿no? Bueno, esta, es, esta es la actitud. Vamos a ver si nos mantenemos en la oposición permanentemente, porque esto de gobernar es complicado. Algunos cuando se ponen a gobernar no duran ni 15 meses. Sobre las mascarillas, sí. perdón, que no quería dejarle esto sin responder. Eh, insisto, nuestra intención es eliminar las restricciones de manera progresiva, en principio lo antes posible eh, después de que pase este periodo, y empezando con lógica eh, en los sitios de menor riesgo, eh, en las cosas que se hacen al aire libre. Pero déjenos, insisto, que pasen estos días y veamos cómo va la incidencia. Sí, me gustaría preguntarle por esa reunión de Soria, no sé si ha dicho precisamente qué día se va a producir, eh, sobre todo si eh, va a ser una cosa, eh, bueno, pues eventual, de un día concreto, o pretenden mantenerlo como un foro continuo de donde se puedan extraer, eh, no sé si conclusiones o, o decisiones y proyectos. Bien, pues la reunión va a tener lugar, les pasaremos la, la nota, pero va a tener lugar el próximo 7 de septiembre, es una reunión a la que van a asistir, insisto, todos los equipos de las tres consejerías, que tiene eh, básicamente tres mesas y una mesa de conclusiones. Una sobre asistencia sanitaria en el medio rural con zonas de despoblación. Otra de recursos humanos para luchar eh, contra la despoblación. Y otra de nuevas tecnologías para luchar contra la despoblación. Todo ello en el campo de la asistencia sanitaria. Eh, nuestra intención es mantener eh, en la medida de lo posible la colaboración con estas comunidades. Saben ustedes que nosotros colaboramos con ellas en nuestras políticas de lucha contra la despoblación de manera estable. ¿Eh? Y nuestra intención es, en la medida de lo posible, poder mantener esta coordinación y esta colaboración que yo creo que redunda en beneficio de todos, fundamentalmente en beneficio de los ciudadanos. Vamos a ver cómo va este primer evento. Esto además forma parte eh, de... Nuestra participación en el Día de Europa, que es eh, eh, nuestra participación perdón, en, eh, en el, la convención eh, para el nuevo marco europeo que se está desarrollando eh, en estos días y que acabará con un acto conjunto. Va a haber un acto sobre sanidad con estas tres comunidades, otro acto eh, sobre fiscalidad y otro eh, sobre, sobre economía para poder presentar todas estas eh, conclusiones al nuevo proyecto europeo desde las zonas despobladas. Lo que queremos es eh, trasladar también a Europa eh, y al futuro de Europa la problemática de las eh, zonas despobladas, de las que nosotros, eh, estas tres comunidades, somos, somos rep buenos representantes. Vamos a abrir, como hacemos siempre, un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Y en esta ocasión lo iniciamos con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Sí, eh, muchas gracias. Yo quería preguntarle al, al vicepresidente Igea. Hablábamos de, de los buenos ritmos de, de vacunación y esta semana también ha habido un SOS del, del ocio nocturno. No sé si, igual que se hizo con la hostelería en general, para escuchar sus peticiones y parece que esa mesa funcionó medio bien, se, hay reuniones con el, con el ocio nocturno de la región. Y luego, hablando de, del tema de la energía, hay un movimiento que es cada vez más, más importante, que parece que está, que está en auge, que se muestra en contra de, de la energía eólica, de los molinos de viento, porque perjudican la naturaleza, los paisajes de los pueblos, se está expropiando. Bueno, no sé, una serie de, de argumentos. Me gustaría saber si, si el vicepresidente ya tiene tiene opinión sobre ello. Y hablando de ecologistas, la Asociación Ecologista Asden ha anunciado que va a recurrir la declaración de Vic de San Saturio, que fue hace unas, unas semanas por parte de la Junta, después de muchos años esperándolo. Eh, dicen que hay errores y que también quieren que no se ha tenido en cuenta la petición de ampliación que pidieron para la zona del Cerro de los Moros. Eh, no sé qué, qué opinión le merece. Muchas gracias. Muy bien. Eh, sobre la declaración de Vicky, esta postura que me hace es mi primera noticia. Hasta que no veamos qué es lo que se alega, no le puedo, no le puedo contestar. Sobre el asunto de la energía eólica. Tenemos 94.000 kilómetros cuadrados. En algún sitio se podrán poner eh, los parques eólicos. Eh, hay 94.000 kilómetros cuadrados. No puede ser que todos los sitios sean esenciales. Podemos oponernos a la energía eólica, podemos oponernos a la energía solar, podemos oponernos a, a la energía nuclear y además descarbonizar. Pero entonces volvemos a, a la edad de piedra. ¿eh? Es decir, y, y luego, cuanto más restringamos la producción, menos competencia, más subirá el precio. Esto es evidente. ¿eh? Es decir que eh, yo creo que hay que tener un poco más de fe en, en el ser humano y en su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y a veces somos especialmente cenizos, especialmente negacionistas, y el progreso humano en general y el progreso tecnológico ha conseguido que disminuyan las diferencias, que disminuya la mortalidad infantil, eh, que aumente el bienestar en el conjunto del mundo, y, y la producción de energía lo que está haciendo es adaptarse. Eh, a una situación urgente que es eh, enfrentarse al cambio climático. Enfrentarnos al cambio climático con el propósito de disminuir el consumo de energía y mantener el bienestar es una, es una propuesta poco coherente. ¿eh? Eh, nosotros tenemos que ser capaces de utilizar el conocimiento para producir la energía necesaria para mantener el progreso, el crecimiento y el estado del bienestar. Insisto, si no queremos energía eólica, si no queremos eh, energía fósil, si no queremos energía nuclear, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Eh, porque tendríamos que decirle a los ciudadanos que hoy están muy preocupados porque pagan una factura de la luz imposible, ¿qué es lo que les proponemos? Eh, pero es otra vez más, ¿no? a veces eh, se proponen cosas imposibles de tal manera que lo que se genera es frustración, e irritación y además estos discursos luego a la larga. Eh, son difíciles de sostener. No sé qué postura tienen quienes dicen estos cómo van a regular el precio de la luz, cómo van a conseguir bajar el precio de la luz. Por tanto, hay que ser cuidadosos con el medio ambiente así, hay que procurar instalarlos donde menor impacto visual, ecológico tengan, pero nadie se planteó nunca que los pozos de petróleo eh, afeaban el paisaje eh, del desierto, ¿eh? quizá porque no estaban en nuestro país, quizá porque estaban lejos, ¿eh? pero la producción de energía es, es necesaria. Sobre el asunto del ocio nocturno, eh, nosotros estamos eh, comportándonos a este respecto como el conjunto de las comunidades autónomas. Es verdad que es el sector eh, el que más restricciones ha sufrido y que más duramente lo ha pasado. Eh, estamos proporcionando ayudas que no son suficientes, estamos seguros. Hoy, de hecho, hemos comentado en el Consejo de Gobierno, si es preciso en algún sector, probablemente sería en este, incrementar las ayudas y nuestra intención, insisto, es eliminar las restricciones, pero tenemos que eliminarlas por orden, de los sitios donde es más seguro a donde es menos seguro, donde creemos que vamos a tener menos problema. Y tenemos que hacerlo de manera progresiva, ¿eh? rápido, lo haremos lo más rápido posible, pero de tal manera que se, produce, se produjera un incremento de la incidencia nuevo, sepamos a, a qué eliminación de las restricciones se debe. Yo creo que nos queda ya muy poquito tiempo ¿eh? y nuestra intención, insisto, es eliminar el conjunto de las restricciones a la mayor brevedad posible en cuanto veamos que controlamos la incidencia y que estamos en un periodo de actividad normal. Cuando el periodo electivo comience. Y estemos en un periodo de actividad normal. Si la incidencia continúa en descenso, las restricciones van a durar muy poco tiempo. Vamos a continuar ahora con la Gaceta de Salamanca. Belén Hernández, buenos días. Y hola, buenos días. Eh, quería saber si la Junta de Castilla y León ya tiene planificada la vacunación para menores de 12 años, que sí que parece que se está abordando en otras comunidades, incluso se plantean la vacunación en las aulas. No sé si en nuestro caso sería así. Y también quería eh, que me hiciera una aclaración en relación al proyecto INTECUM. Eh, que, se va, que se ha firmado con, con Asprodes, si es Salamanca sería la segunda provincia en tenerlo en marcha, en ponerlo en marcha, si se pondría en marcha este año. Eh, bien, eh, queremos ponerlo en marcha a la mayor brevedad posible, por eso se ha aprobado hoy la subvención. Efectivamente, es, eh, es la segunda provincia. La primera pregunta que me he hecho, perdóneme. Era sobre la vacunación de los... Ah, ya está, el... Sí. Vacunación no está, no está planteada, eh, aprobada por el Consejo Interterritorial. Eh, nosotros, en el momento eh, en que esto se inicie, pues estoy seguro que volveremos a estar entre las primeras comunidades en ritmo de vacunación. Hemos estado en esta campaña y estoy seguro que lo estaremos ahí. No nos preocupa esto, la capacidad logística de la consejería está más que demostrada. Así que, en principio, eh, no, eh, no vamos a, a preocuparnos por este asunto. No hay decisión europea eh, en este momento porque no han concluido aún los estudios eh, de seguridad en menores cuando haya una decisión, una decisión que será a nivel europeo, pues no se preocupen, que estamos seguros eh, que vamos a, a poder resolverlo eh, en el menor tiempo posible, como hemos hecho con esta campaña de vacunación. Es el turno ya de la opinión de Zamora. Susana Arizaga, buenos días, adelante. Susana, no sé si nos escuchas, adelante, Susana Arizaga, de la opinión. Sí, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, sí, adelante. Buenos días. Quería preguntar también sobre la vacunación. En este caso, se había dicho que se había incrementado el número de dosis que llegarían a Castilla y León, pero en Zamora se han enviado pocas vacunas. Queríamos saber cuál era la causa. Otra de las preguntas que quería plantear era si aún se tiene que rescatar a adolescentes, pero parece ser que tampoco hay suficientes dosis para llevar a cabo ese rescate aunque sí el ritmo de vacunación de menores de 12 años, de niños de 12 años, está a buen ritmo. ¿no? Y luego sobre el desmantelamiento del sistema sanitario y el cierre de consultorios médicos, el plan de atención primaria está siendo muy contestado en Zamora y bueno, queríamos un poco que nos dijeras si, bueno, qué, qué opinión tiene sobre este, esta reclamación de, de muchos pueblos de Zamora de que se mantenga ese médico de familia y esa enfermera si se va a mantener si es inevitable que por la falta de médicos se supriman no sé cómo está el tema eh, sobre la vacunación en Zamora son la provincia con un mayor porcentaje de vacunación de todo Castilla y León en la que mejor va eh, en este momento no es que haya muchas diferencias entre una y otra pero yo si no me he equivocado y no ha cambiado mucho de ayer a, a hoy, el porcentaje de vacunación en Zamora, eh, en todos los tramos de edad, es el mejor de, de la comunidad. Es verdad que ha habido una caída del 30% de suministro en las dosis de moderna, eh, pero, bueno, es una pregunta que nos han hecho eh, durante todas las ruedas de prensa, cada vez desde una provincia. Eh, eh, y, y yo siempre les digo lo mismo: miren las curvas eh, de vacunación, miren los porcentajes. Y verán cómo ahora mismo están prácticamente todas eh, en, en un puño, pero en ese puño, la que más porcentaje de vacunación lleva a día de hoy eh, es Zamora. Puede que dentro de una semana eh, sea otra provincia, eh, pero en este momento es así. Eh, sobre el plan de, de atención primaria. Bueno, repito eh, lo mismo que he dicho antes. Eh, lo que necesita. Eh, nuestros pueblos y, y nuestro entorno rural, es que la gente tenga claro que tiene que tener un médico. ¿eh? 97. ¿eh? Tiene que tener uno que sea su médico. Tiene que tener accesibilidad. ¿eh? Accesibilidad es, vamos a hacer que sea posible eh, que vaya al médico con la mayor rapidez eh, y la mayor facilidad posible. Tiene que tener eh, seguridad y calidad. Tiene que tener la atención primaria en Zamora y en todos lados capacidad de resolución. ¿eh? Para que se eliminen eh, derivaciones innecesarias, viajes innecesarios, para que se produzca también una cosa que ya se está produciendo: un aumento de las consultas de alta resolución que faciliten eh, la asistencia sanitaria en nuestro entorno rural y que le den una ventaja eh, añadida. Eh, me pasan el dato concreto sobre la vacunación en Zamora. es decirles que están ustedes en el 80, no, en el 79,5 población completa. ¿eh? Que están en el tope, no de España, del universo. Es ¿Eh? decir, que el conjunto eh, del globo, eh, Zamora probablemente es uno de los sitios donde mayor porcentaje eh, de vacunación hay. El 83% del total de la población, no de la población diana, está con una dosis. Con respecto a lo que le decía de la atención primaria, yo nosotros somos conscientes. Eh, de la inquietud y la inquietud que se genera sobre todo por parte de quien vive de eso de generar inquietud y no de generar propuestas ¿eh? pero estamos convencidos completamente convencidos de que a medida que vayamos eh, desarrollando nuestros planes incrementando la dotación incrementando también el personal incrementando eh, los servicios eh, esa inquietud va a ir disminuyendo. Pero nosotros eh, no podemos luchar contra la demagogia más que con hechos y con números. Y, y he de decir bueno, que es fácil, eh, es fácil para algunos alentar la inquietud y, y alentar la, la, la zozobra diciendo que vamos a quitar eh, médicos. No vamos a quitar ni un solo médico, vamos a ponerlos. ¿eh? Vamos a, a asegurar que toda la población, y esto es urgente y esto es lo primero que hay que hacer, tiene asignado su médico. Pero quienes proponen otras cosas no explican cómo van a asignar los médicos. Es decir, quienes dicen eh, que hacen magia con los números ¿eh? no dicen cómo van a asignar los médicos. Si yo tengo eh, cinco cupos y me dices ponga un médico diferente en cada sitio ¿eh? y solo tengo dos médicos pues no puedo hacer otra cosa que rotar los otros, eh, los otros tres grupos. ¿Y qué es lo que hago con eso? Generar esa sensación de que la gente no tiene médico. Lo que tenemos que hacer, primero de todo, es asignar a cada paciente un médico estable. Un médico estable. O un sistema de acceso ágil y estable. Y eso eh, es en lo que estamos y eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que no tenemos ahora y vamos a tener. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Carlos Domínguez de Ileón. Cuando quieras, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, al hilo de dos asuntos que se han tratado, quería simplemente dos, dos matizaciones por parte del portavoz. Por un lado, cuando ha hablado de las, de, las, de las restricciones, de la eliminación de las restricciones con carácter general, no las escolares, quería saber si se están planteando algunas medidas respecto al tema en concreto del uso de las mascarillas, uso de las mascarillas en espacios. En espacios públicos y respecto a la modificación o a la reforma de, de la atención primaria y sobre todo la rural, ya que ha asumido la, la frase el compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León sobre que no se cerrarán bajo su mandato ningún consultorio rural o el presidente haya ha asumido el, el, el presidente, me es indiferente saber hasta qué punto creen que tendrían la responsabilidad política de producirse algún cierre en alguno de estos consultorios rurales cualquiera de los pueblos. Gracias. Bueno, quiero decir, eh, vuelta a la burra al trigo, eh, eh, que es que no se va a producir. Eh, es que ya hemos dicho que esto no se va a producir, que nuestra intención no es cerrar consultorios, sino desplazar aún más la actividad de los centros de salud al entorno rural, mejorando... Eh, en los consultorios agrupados, no desapareciendo los consultorios. Entonces, claro, si, 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 si usted me pide que me pronuncie siempre sobre un vaticinio negativo de que, que van ustedes a dimitir si atracan un banco. Mire, no tengo intención de atracar un banco, pero si atracase un banco. Pero claro, es que le estoy contestando una cosa que lo que hace es remarcar un mensaje de una cosa que es que no va a existir. Ya lo hemos dicho, lo hemos dicho en todos los tonos. Esto. Eh, no, va, no va a existir. El consultorio no eh, proporciona atención sanitaria. El consultorio es un local que depende del ayuntamiento. Eh. Es que ni siquiera nosotros podemos cerrar los consultorios, aunque quisiéramos. No podemos cerrar los consultorios. Eh. Lo que nosotros vamos a hacer es ponerle un médico asignado a toda nuestra población. Lo que nosotros vamos a hacer es incrementar el gasto en atención primaria. Lo que vamos a hacer es acercar los medios de capacidad de resolución a todos nuestros facultativos y al entorno rural. Dotarles de capacidad de resolución, dotarles de un mejor sistema de eh, emergencias con eh, medidas, eh, con isocronas eh, concretas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿eh? Y eso yo creo que es lo que le preocupa. A la gente. Pero si yo me puedo decir esto 700 veces y cada vez que me siento a hacer una rueda de prensa me preguntan: ¿Y qué van a hacer ustedes si cierran los consultorios? ¿Van ustedes a dimitir? Es que no, es que no le voy a contestar una cosa que no vamos a hacer. ¿eh? Porque lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es dotar de mayor presupuesto y de mayor capacidad de resolución a nuestra atención primaria. Sobre el asunto de las restricciones y las mascarillas. Nuestra intención, en principio, es, como le he dicho, esperar a que pase eh, este periodo de estos 15 días, eh, confirmar el descenso continuado y ir eliminando las restricciones. Las mascarillas, en este momento, en espacios abiertos, saben que no son obligatorias si se guarda la distancia de seguridad, se recomiendan si hay aglomeraciones, si hay eventos multitudinarios, he de recordar eh, que en estos días esto es que, muy probable que ocurra en algunas de nuestras ciudades y lo que queremos eh, pedirle a nuestra población es que mantenga su uso y mantenga las distancias en estos días para evitar episodios como hemos tenido eh, en otros sitios. Y posteriormente, si esto es así, pues empezaremos eliminando las restricciones, el uso de las mascarillas. Eh, en primer lugar, en lugares abiertos, después en sitios determinados y después eh, iremos abriendo aquellas actividades en las que pensemos hay menor riesgo de manera progresiva pero rápida. ¿Eh? Nuestra intención es, si no vemos problemas, es avanzar lo más rápidamente posible. Pues aquí terminamos, gracias. Si todos. no le importa, sí tengo una sí. aclaración que hacer, porque bueno nos pilla durante eh, esta rueda de prensa y yo eh, no tengo por costumbre eh, dar por buenas algunas informaciones que se han producido en este mismo momento que hay quien está publicando que cese a la gerente de Lecil se produce a consecuencia de ningún enfrentamiento. Esto es una falsedad. ¿Eh? Esto es una falsedad demostrable el cese eh, se produce eh, a petición propia es el cese de una persona a la que yo no tengo más que palabras de agradecimiento yo la consejera todo el equipo de empleo eh, no se ha producido ningún enfrentamiento lo vamos a ver en breve eh. y es más es una de los funcionarios públicos que he conocido eh, a lo largo de estos dos años más comprometidos con el servicio público. Eh, no sería aceptable por mi parte eh, si hubiese alguna sombra de duda a este respecto. Mila, como yo la conozco, eh, es una de las personas más responsables, más trabajadoras, más comprometidas con el servicio público que yo he conocido y más valientes. Eh, quien está diciendo a estas horas en un medio de comunicación eh, local que esto se produce a consecuencia de un enfrentamiento, simplemente está mintiendo. Es más, podemos demostrarlo. Nada más y muchas gracias.